Podium Podcast. Historias que hablan tu idioma. Esenciales. Grandes entrevistas. Voces reencontradas. Fue un gran actor de gran humanidad, artista rebelde, autodidacta, cuya voz insuperable volvemos a escuchar en esta entrevista. En ese octubre del 74, Francisco Rabal no había cumplido los 50, ya era el preferido de Buñuel, pero faltaban 10 años todavía para que rodara Los Santos Inocentes. La vida del cine, vivida a tu ritmo, disipa, trastorna, es decir, aleja a las gentes de su ritmo normal. Sí, bueno, también el teatro, por ejemplo, este tiempo que he estado haciendo teatro, pues mi vida estaba cambiada, vivía más de noche que de día. Total, que te acuestas a las 5 de la mañana, a las 9 me despierto con hambre, entonces Asunción me hace un filete con patatas fritas, y ya cuando me despierto a las 3 o las 4 de la tarde, lo que tengo ganas es de tomar un café con leche o un té con limón, ¿no? Y ya al teatro. Y al teatro, y luego como entre función y función en la Casa de Murcia, que está al lado del Teatro Eslava, bueno, comía. Es fácil el amor en una película, Paco. El amor que nace porque el guión lo exige dura todo un rodaje. No, no, yo... Primero, mi mujer no me deja tener novia. Buenísima frase. Y luego después es que la quiero mucho. Puede ser que yo sienta más o menos simpatía por una compañera, pero realmente nunca ha llegado la cosa a más. Has confesado en alguna ocasión, Paco, que tu preparación ha sido escasa. ¿Qué te ha ayudado entonces en la vida? ¿La intuición? Me ha ayudado sobre todo mi hermano Damián. Yo empecé con Los Tres Mosqueteros y de ahí pasé al Dante. Vaya salto, ¿eh? Y a Elías Erenburg y a tanta gente, a Balzac, a Dickens. Empecé a leer, así que soy un autodidacta gracias a mi hermano. ¿Tu mayor fracaso fue el teatro popular? ¿La idea de acercar el teatro al pueblo? Claro, es una tarea larga, larga. Y a mí ya se me acababa el dinero para mi existencia. Porque el teatro comercial, eso de que un señor que tenga cuatro paredes se lleve el 50% fumándose un puro en un café, no lo comprendo bien. Yo ese 50% se lo daría rebajando las entradas. ¿Has sabido siempre quién podía ser tu amigo? Tengo tantos amigos, pero yo creo que el amigo siempre es el... Cultivo la rosa blanca para el amigo sincero que me da su mano franca y para aquel que me arranca el corazón con que vivo. Cardos ni ortigas cultivo, cultivo la rosa blanca. Síguenos en Twitter @podiumpodcast y en facebook.com/podiumpodcast.